Pues la verdad que se viene un arduo trabajo, ya por la facultad y por la universidad en general. Tenemos un proceso formativo que comienza a partir del día de hoy y espero que sea de mucho provecho para nosotros, para todos los representantes estudiantiles que estamos aquí presentes. Y tengo unas expectativas muy altas, que todo sea para favorecer a la comunidad estudiantil, a mi facultad y que nuestra universidad esté en las mejores condiciones para todos y todas. Mis expectativas es seguir mejorando la calidad que se nos imparte en la universidad, ya que pues considero que realmente han habido muchas falencias en los últimos años. Realmente tenemos unos catedráticos que no es que no quisieran, pero realmente es que no tienen la oportunidad o los materiales para poder darnos una educación de mejor calidad. Alguno de los retos es poder llevar nuestras propuestas al consejo, pero que éstas sean aprobadas, ya que ese es el primer reto, básicamente. Pero el segundo reto es que éstas se ejecuten, porque hay muchas propuestas que han sido ejecutadas, bueno, han sido aprobadas, pero la ejecución pues, ha fallado. Entonces realmente queremos llevar esas dos cosas e intentar marcar un cambio entre nosotros, del hoy al mañana, porque realmente sí queremos ir pensando a futuro. Queremos ir pensando en las nuevas generaciones, no solo en nosotros. Cumplir con todas las expectativas de todos los que votaron por mí. Muchísimas gracias a los que votaron por mí. Y ahora yo soy la representante de ustedes, entonces gracias a ustedes y espero poder llenar todas sus expectativas y llevarlo mejor a lo que es una vez. La verdad, tenemos muchas expectativas desde la facultad, motivo de que el doctor, ¿verdad?, el rector Odir Fernández es egresado de nuestra facultad, entonces tenemos muchas expectativas, aprobación de propuestas que ya tenemos elaboradas y trabajo en conjunto para elaborar nuevas propuestas, tanto para la facultad como para la universidad en conjunto. ¿Cuáles son esos retos que tiene usted que afronta ahora que forma parte del gobierno universitario? Bueno, los retos en realidad son establecer metas concretas que puedan llegar a ser aprobadas, porque sabemos que en el Consejo Universitario como estudiantes no tenemos la paridad, sino que contamos solamente con el 30% de la representación. Entonces, la toma de decisiones es un poco más difícil porque no es un trabajo, digamos, decisivo solamente del estudiantado. Entonces, necesitamos también el trabajo en conjunto con las autoridades, tanto docentes como autoridades administrativas. Entonces, sería la vinculación completa de las autoridades en conjunto con los estudiantes para que las propuestas puedan ser aprobadas y no se repitan procesos anteriores. Nosotros estamos muy felices ya que, pues, en el gobierno pasado, pues hubieron varias dificultades en cuanto a la representación estudiantil, vacaron de sus cargos muchos concejales estudiantiles y esperamos que en ese proceso pues ya se pueda manejar un poco mejor en ese aspecto. Esperamos que los concejales estudiantiles esta vez pues sí puedan trabajar de una mejor manera y de igual manera estamos a expectativas de lo que va a ocurrir en este gobierno estudiantil. Esperamos que los muchachos puedan aprender bastante y nosotros como Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras vamos a estar también de la mano ayudándoles en cualquier situación que tengan duda, porque pues así debe de ser y vamos a estar a la orden. En primer lugar, felicitamos a los nuevos concejales que pues el día de hoy han sido juramentados para ejercer sus cargos y esperamos que en primer lugar ejerzan sus debidos puestos con valentía y que puedan realmente hacer el trabajo que tanto hemos estado ansiando en la U, sobre todo en los últimos años, ya que como saben, hemos tenido más de una década sin tener elecciones. Entonces, en segundo lugar, nosotros como Valle de Sula, pues también esperamos uno de los puntos más ansiados, que es la descentralización de una ABS sobre asuntos de presupuesto y cosas que, bueno, académicas que nos conciernen a nosotros y esperamos que nuestros concejales, que independientemente de qué facultad o carrera o por cuál actor político fueron, puedan apoyarnos realmente en las situaciones que no solo Valle de Sula necesita, sino que lo necesita el Tecaguán, lo necesita el Curno, lo necesitan otros centros regionales, lo necesitan tantos lugares que al final somos una sola, somos la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.